El pecado mortal, sus consecuencias y remedios. Para salvarnos, debemos rechazar con valentía el pecado y remover los obstáculos que acumulan a nuestro paso los enemigos de nuestra alma. Vivir en la gracia santificante y cumplir los divinos mandamientos, que son el precio y la condición indispensables para entrar en la vida eterna. Después del pecado original, para conseguir la salvación eterna, tenemos que luchar enérgicamente contra el pecado, que es el enemigo número uno y, en cierto sentido, el único que tenemos enfrente. Tenemos que luchar también varonilmente contra el mundo, demonio y carne, que no cesan de acumular obstáculos en nuestro camino como amigos y aliados del pecado. El diálogo con estos enemigos es mortal para nosotros. El pecado es el enemigo número uno de nuestra salvación y en realidad el enemigo único. Si el mundo, es decir, los hombres que viven sin tener cuenta la ley de Dios, el demonio y la carne son tan peligrosas y temibles, es únicamente porque vienen del pecado y conducen a él. Nunca nos pondremos suficientemente en guardia contra este mortal enemigo de nuestra alma, porque por un solo pecado mortal podemos perdernos eternamente. Tener un pecado mortal es mil veces peor que tener el SIDA, cáncer y lepra juntos. Examinemos un poco lo que es el pecado mortal, cuál es su malicia y qué daño nos hace, qué armas y remedios tenemos para luchar y triunfar de él. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es una transgresión voluntaria de la ley de Dios y en materia grave. Es una rebeldía contra Dios. Es el pecado 100%, el único que realiza en toda su plenitud la noción misma de pecado. Dios tiene su ley. En su infinita sabiduría, ha sabido resumirla en solo 10 preceptos, los 10 mandamientos. La Iglesia, con divina autoridad, ha añadido algunos otros, que no tienen otro fin sino el de hacernos cumplir con mayor facilidad y perfección los divinos preceptos. Pues bien, cuando el hombre, dándose perfecta cuenta de lo que va a hacer, está gravemente prohibido por la ley de Dios o de la Iglesia, quiere hacerlo a pesar de todo, comete un pecado mortal que le pone completamente de espaldas a Dios y le vincula a las cosas creadas, en las que coloca su último fin, renunciando a la salvación eterna. Para que un pecado sea mortal hay tres condiciones: advertencia perfecta por parte del entendimiento, es decir, de la inteligencia; consentimiento perfecto o plena aceptación por parte de la voluntad; materia grave prohibida por Dios. Los efectos inmediatos del pecado son: 1. Aversión a Dios, del que se separa voluntariamente al despreciar sus mandamientos, y es lo que constituye lo formal o el alma del pecado. 2. Conversión a las cosas creadas mediante su goce ilícito, que constituye lo material o el cuerpo del pecado. He aquí unos ejemplos de pecado mortal que conduce al infierno. San Pablo nos advierte solemnemente: fornicación y cualquier impureza o avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni torpeza, ni vana palabra, ni bufonerías. Porque tened bien entendido que ningún fornicario, impuro o avaro, que es lo mismo que idólatra, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, pues por estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No os hagáis pues copartícipes de ellos. Efesios 5, del 3 al 7. Lo que dicen o hacen los pecadores no vale nada. De ninguna manera podemos participar de sus locuras o aprobarlas. Dios mismo en la Santa Biblia nos advierte: no os hagáis ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, de 9 al 11. 2.
La malicia es el pecado mortal. Ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Rechazar a Dios o sabiendas y escoger en su lugar a una vilísima criatura en el que se coloca la suprema felicidad y último fin, puesto que el pecador sabe muy bien que esa criatura es incompatible con el fin último sobrenatural del que la aparta radicalmente, envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura y atolondramiento del pecador puede de alguna manera explicarlo. El ejemplo de la pobre pastorcita de que el rey se prendó y la desposó consigo, haciéndola reina, y que de pronto abandona el palacio real y se marcha en plan de adulterio con un miserable seductor, no ofrece sino un pálido reflejo de la increíble monstruosidad del pecado. El mismo Dios, infinitamente bueno y misericordioso, que tiene entrañas de padre para todas sus criaturas y que nos ha dicho en la Sagrada Escritura, Ezequiel 33:11, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Sabemos que por un solo pecado mortal, convirtió a millones de ángeles en horribles demonios para toda la eternidad. Arrojó a nuestros primeros padres del paraíso terrenal, condenándoles a ellos y a todos sus descendientes al dolor y a la muerte corporal y a la posibilidad de condenarse eternamente, aún después de la redención realizada por Cristo. Exigió la muerte en la cruz de su Hijo muy amado, en el cual tiene puesta toda su complacencia para redimir al hombre culpable, San Mateo 17:5. Y mantendrá por toda la eternidad los terribles tormentos del infierno en castigo del pecador obstinado. Todo esto son datos de fe católica. Es hereje quien los niegue. Y ténganse en cuenta que Dios es infinitamente justo, y por serlo, a nadie castiga más de lo que merece. Eso sería una injusticia. Y es infinitamente misericordioso, y, por serlo, castiga siempre al culpable menos de lo que merece. ¿Qué otra cosa podrá darnos una idea de la espantosa gravedad del pecado mortal cometido de una manera perfectamente voluntaria y a sabiendas? 3. Los efectos del pecado mortal. No hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona en el alma un solo pecado mortal. Es la única desgracia que merece propiamente el nombre de tal, y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás, aunque con él se pudiera evitar una terrible guerra internacional que amenaza destruir a la humanidad entera, o liberar a todas las almas del infierno y del purgatorio. Sabido es que, según la doctrina católica, que no puede ser más lógica y razonable para cualquiera que, teniendo fe, tenga además sentido común, el bien sobrenatural de un solo individuo está por encima y vale infinitamente más que el bien natural de la creación universal entera, ya que pertenece a un orden infinitamente superior, el de la gracia y la gloria. Así como sería una locura que un hombre se entregase a la muerte para salvar la vida a todas las hormigas del mundo, ¿vale más un solo hombre que todas ellas juntas? Del mismo modo sería una gran locura y ceguedad que un hombre se sacrificase su bien eterno, sobrenatural, por salvar el bien temporal y meramente humano de la humanidad entera. No hay proporción alguna entre uno y otro. El hombre tiene obligación de conservar su vida sobrenatural a toda costa, aunque se hunda el mundo entero. He aquí los principales efectos que causa en el alma un solo pecado mortal voluntariamente cometido. 1. Pérdida de la gracia santificante, que hacia el alma pura, santa e hija adoptiva de Dios y heredera de la vida eterna, sin la gracia santificante nadie puede salvarse. 2. Pérdida de las virtudes infusas, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y de los dones del Espíritu Santo, que constituyen un tesoro verdaderamente divino, infinitamente superior a todas las riquezas materiales de la creación entera. 3.
pérdida de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma, que se convierte en morada y templo de Satanás. Cuarto, pérdida de todos los méritos adquiridos mediante las buenas obras en toda su vida y pasada, por larga y santa que fuera. 5. Feísima mancha en el alma, que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. El pecado, dice San Juan Crisóstomo, deja el alma tan leprosa y manchada que mil fuentes de agua no son capaces de lavarla. 6. Esclavitud de Satanás. El que está en pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores, dice San Agustín. 7. Aumento de las malas inclinaciones. El pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal. El alma está como paralizada, le cuesta mucho trabajo hacer el bien. Al contrario, hace con increíble facilidad el mal. 8. Remordimiento e inquietud de conciencia. El que está en pecado mortal no tiene tranquilidad y paz en su alma, ni en su familia, ni en su trabajo. 9. Reato, es decir, merecimiento de pena eterna. Si la muerte sorprende al pecador en ese estado, se condena para siempre. El pecado mortal es el infierno en potencia. Es decir, el que esté en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno para siempre. ¿En qué peligro están los pecadores y no se dan ni siquiera cuenta? Como se ve, el pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para evitarle al mundo una catástrofe, lo que sería ya gran locura, sino por un instante de placer bestial, por unos miserables pesos que tendrán que dejar en este mundo, por un odio y rencor al que no quieren renunciar y otras mil bagatelas y niñerías por el estilo. Realmente tenía razón San Alfonso de Ligorio cuando decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Y con razón también, la poderosísima reina Blanca de Castilla le decía a su hijo San Luis, futuro rey de Francia, hijo mío, preferiría verte muerto antes de verte cometer un solo pecado mortal. Es impresionante la descripción que hace Santa Teresa del estado en que queda un alma que acaba de cometer un pecado mortal. A ella se lo hizo ver el Señor de una manera milagrosa. Dice que, si los pecadores lo supiesen, no sería posible a ninguno pecar, aunque se supiesen a mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones. Santa Teresa de Ávila, moradas primeras. ¿Cómo podemos evitar el pecado mortal? El que quiera asegurar la salvación eterna de su alma, nada tiene que procurar con tanto empeño como evitar a toda costa la catástrofe del pecado mortal. Sería gran temeridad e increíble ligereza seguir pecando tranquilamente confiando en realizar más tarde la conversión y vuelta definitiva a Dios. En gran peligro se pondría ese pecador de frustrar esa esperanza tan vana e inmoral. La muerte puede sorprenderle en el momento menos pensado y se expone, además, a que la justicia de Dios determine sustraerle en castigo de tan manifiesto abuso la gracia eficaz del arrepentimiento, sin la cual le será absolutamente imposible salir de su horrible situación. Si se diera cuenta el pecador del espantoso peligro a que se expone, no podría conciliar el sueño una sola noche, a menos de haber perdido por completo el juicio. He aquí, indicados nada más, algunos de los medios más eficaces para salir del pecado mortal y no volver jamás a él. 1. Asistir al santo sacrificio de la misa y pedir humildemente a Dios la gracia del arrepentimiento. En tanto que nos obtiene la gracia del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. Del mismo modo que el sacrificio de la cruz obtuvo esa gracia al buen ladrón, el sacrificio de la misa se lo obtiene a los que asisten. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han recibido allí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? 2. Confesión y comunión frecuentes.
con toda la frecuencia que sea menester para conservar y aumentar las fuerzas del alma contra los asaltos de la tentación. Por la salud del cuerpo tomaríamos con gusto todos los remedios y medicinas que el médico nos mandara. La salud del alma vale infinitamente más. Reflexionar todos los días un rato sobre los grandes intereses de nuestra alma y la trascendencia soberana de nuestra eterna salvación. Nada centra tanto el bien como un ratito de meditación diaria. La lectura diaria de la vida de los santos ayuda mucho. Hay unos libros fundamentales que ayudan: San Francisco de Sales, La Filotea, Introducción a la Vida Devota, San Afonso María de Ligorio, Preparación de la Muerte, Práctica de Amor hacia Jesucristo y El Gran Medio de la Oración. Oración de súplica, pidiéndole a Dios que nos tenga de su mano y no permita que nos extraviemos. El Padre Nuestro bien rezado y vivido. Huida de las ocasiones. El pecador está perdido sin esto. No hay propósito tan firme ni voluntad tan inquebrantable que no sucumba con facilidad ante una ocasión seductora. Es preciso renunciar sin contemplaciones a los espectáculos inmorales. Se comete además pecado de escándalo y cooperación al mal, contribuyendo con nuestro dinero a mantenerlos. Amistades frívolas y mundanas, conversaciones torpes, revistas o fotografías obscenas, películas, internet, la caja de todos los vicios, etcétera, etcétera. Imposible mantenerse en pie si no se renuncia a todo eso. La felicidad inenarrable que nos espera eternamente en el cielo, bien vale la pena renunciar a esas cosas que tanto nos seducen ahora, sobre todo teniendo en cuenta que por un goce momentáneo nos llevarían a la eterna ruina. Devoción entrañable a María, nuestra dulcísima madre y abogada y refugio de pecadores. Lo ideal sería rezarle todos los días el Santo Rosario, que es la primera y más excelente de las devociones marianas. Como ha proclamado repetidas veces la Iglesia, y ha confirmado la misma Virgen en Lourdes y Fátima, y grandísima señal de predestinación para el que lo rece devotamente todos los días. Pero, al menos, no olvidemos nunca las tres Ave Marías, al levantarnos y acostarnos y al experimentar la tentación, para que nos alcance la victoria. 7. Hacer regularmente los ejercicios espirituales de San Ignacio. El Papa Pío XI dice: la experiencia de las almas verdaderamente innumerables a través de los siglos ha demostrado luminosamente, y hoy mismo demuestra quizás más que nunca, este admirable poder pacífico y santificador que tiene el santo retiro de los ejercicios espirituales, del cual salen las almas, arraigadas y edificadas en Cristo, llenas de luz, de vigor, de felicidad, que excede a todo sentido. Hay una muerte, un juicio, una eternidad feliz o infeliz. Con el pecado no se discute, y tenemos que salvarnos cueste lo que cueste. El Papa Pío XI dice: la experiencia de las almas verdaderamente innumerables a través de los siglos ha demostrado luminosamente, y hoy mismo demuestra quizás más que nunca, este admirable poder pacificador y santificador que tiene el santo retiro de los ejercicios espirituales, del cual salen las almas arraigadas y edificadas en Cristo, llenas de luz, de vigor, de felicidad que excede a todo sentido.